Luego de nuestro paso por Phu Ta Luong Phu, nos vamos a ir más al sur, a la región de Aysén, para recorrer gran parte de la carretera austral y llegar a nuestro destino final, que es el río Báquer, y descenderlo en el kayak. Bueno, después de un hermoso día recorriendo la carretera austral, llegamos a Puerto Tranquilo, un pueblito que queda a las orillas del lago General Carrera. Para mañana despertarnos muy tempranito y vamos a ir a conocer uno de los lugares más emblemáticos de este lugar, que son las catedrales de mármol. Así que estoy muy contento y esperando ansioso el día de mañana. Todo muy lindo acá en el Santuario de la Naturaleza, las cavernas, la catedral, la capilla, todo de mármol. La verdad son unas formaciones muy, muy locas, muy bonitas y nada, una experiencia que hay que vivir sí o sí. Bueno, estoy en un lugar súper especial, estoy en el desagüe del lago Chelenco, o también conocido como lago General Carrera, hacia el lago Beltrán, que es el que le da vida al río Báquer, nuestra misión final de este hermoso viaje, descender el río más caudaloso de todo Chile. Seguimos por la carretera austral, vamos rumbo a Cochrane. Ahí me voy a encontrar con un amigo, Jaime Lancaster, que me va a mostrar algunos ríos alrededor de Cochrane y va a ser el que me va a acompañar a descender la sección más peligrosa del río Báquer. Bueno, mi nombre es Jaime Lancaster, soy oriundo de Cochrane, Patagón, nacido y criado acá en la región. Tengo 25 años. Soy kayakista. A las afueras de Cochrane nos encontramos con este hermoso lugar, el glaciar Cayuqueo, un lugar muy hermoso, muy lindo. Se puede ver ahí el glaciar, esta hermosa laguna, y después empieza el río, que está súper bueno para hacer kayak, y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Así que se viene muy entretenido. Conocía del Báquer. ¿Qué pasó?